Yo lo que tengo esto es un poquito más antigua, ¿no? Solamente veo lo que me piden y empiezo a hacer. No he buscado otro trabajo, ¿no? Creo que me gustó la artesanía, hacer esto. Desde que salí de la escuela ya empecé con este trabajo, ¿no? A mis 13 o 14 años ya empecé a hacer esto. El que me enseñó fue mi tío. Mi tío fue el que me enseñó a trabajar en esto y la verdad es que desde pequeño ya me gustó. Así que trabajo con esta lana y hago toda clase de prendas de lo que me pidan, ¿no? Puedo hacer gorras, chaquetas, bufandas, medias, guantes, de todo. Pero que sea de lana, lana de oveja. Ahorita lo que estoy haciendo es bobinar, se llama, ¿no? Esto. Una vez que termine de hacer esto, pongo en la máquina. Y con esto ya empiezo a trabajar. Solamente busco el centro, ¿no? Y de ahí le abro y le pongo nada más. Esto se pone aquí. Eso es todo. Se pone ahí. Y una vez que está ahí, ya le quito lo que está atado. El atado le quito y empiezo a bobinar. De estos también sí hay diferentes bobinadores, ¿no? También hay un poquito más actualizado para hacer ovillos más fácil. Pero yo lo que tengo esto es un poquito más antigua, ¿no? Esto casi ya no se ocupan en estos días. Ahora ya ocupan otras clases de bobinadores. Una vez que termino de bobinar, traigo las lanas hacia acá, hacia la mesa, ¿no? Y pongo acá, le paso la punta para acá. Y la lana se va aquí, en la máquina. Aquí es donde va la lana para empezar a trabajar. Voy a tejer una gorra. Con esto se comienza, ¿no? Se llama peines o peinetas. Estos son reguladores para ver si la lana está gruesa, aquí le regulo, le aflojo. O si la lana está delgada, aquí le hago, le ajusto. Ya estoy empezando a tejer la gorra. Esto es el comienzo de la gorra ya. Y para hacer los dibujos, toca sacar las agujas. Ahorita voy a hacer el diseño de la gorra. Ahorita estoy empezando a hacer la boca del tigre. ¿Cómo te bases para saber? Es que la verdad es que como ya he trabajado mucho tiempo, nada más bien, solamente veo el diseño que me enviaron. Este es el diseño. Este es el cliente lo que me pidió, así que solamente veo lo que me piden y empiezo a hacer. Aquí veo los puntos, lo que tengo que hacer y todo eso, ¿no? Y ahí, una vez que lo veo, ya empiezo a hacerlo. Sí, la boca. Estoy haciendo la boca ahorita. Sí, una sola. Ahora ya una vez que termino la boca, le hago el llano. Solamente de un solo color. Luego le hago los ojos. Esto es aparte. Ya ahí queda. Esto es lo que. Ahí termina la boca del tigre. Está ahí. Ahora voy a empezar a hacer los ojos. Estos.
¿Cuánto te demoras más o menos unos 12 o 15 minutos por ahí? Pero para hacer el gorro todo mismo, sí se demora un poco más. Más o menos debe ser como una hora o un poquito más. Para algunos que aprenden recién, sí es un poquito complicado aprender, ¿no? Pero ya una vez que sabes cómo hacerlo, se puede hacer como uno prefiera, ¿no? Como uno esté más cómodo. Entonces, si hago solamente los cuerpos, serían un poquito más, como 30 o 35. Sí, por eso es que necesito la luz cerca, ¿no? Porque no se puede diferenciar mucho con el blanco y el beige. A veces se puede perderse. Por eso necesito que la luz esté cerca de mí. ¿Y ahora cuántos años tienes? Ya tengo 25, ¿no? Llevas 10 años que siendo otra vez. Por ahí. Como a mí me gustó este trabajo, así que no he buscado otro trabajo, ¿no? Creo que me gustó la artesanía, hacer esto. ¿Lo has hecho desde que iniciaste? Sí, así es. Siempre me ha gustado. ¿Cómo ves trabajando así? Ajá. ¿Cómo te sientes con personas adultas? Claro. Mayorcitas, ¿no? Son las sí. Que van manteniendo un poco la tradición y. Así es. La cuestión de trabajando artesanalmente. A mí me gustó siempre. Ya hago los llanos otra vez. Hasta completar la distancia de la gorra. Solo con la mano nomás, no se falta nada. Esta lana es bien delgadita, se puede romper fácilmente, esto se rompe fácilmente. No necesita nada. Y para disminuir esto, tengo que sacarle todo, ¿no?, otra vez y empezar a recogerlo otra vez. Solo así se puede formar estas gorras. Voy a disminuir la cabeza para que se junte como esto. Aquí. Ahorita estoy justo aquí. Voy a disminuir los puntos para que se encoja un poco acá. Manual, con la mano. Aquí me tarda un poco, ¿no? Porque tengo que coger cada punto a cada uno. Se coge dos puntos en cada punto para que se disminuya. Aunque esto sí se tarda un poco. Pero la verdad, aunque se tarde un poco, yo creo que prefiero más este trabajo, ¿no?, que salir para afuera así en construcciones y esas cosas. Claro, para mí es un poco más fácil esto. Además trabajo dentro de la casa y sí me gusta este trabajo. ¿Y lo disfrutas también, verdad? Sí.
Sí, lo disfruto. ¿Para qué también? Este es el único trabajo que más me gustó siempre. Aunque algunos años cuando la artesanía se quedó un poco, cuando ya no se vendía, sí tuve que salir a buscar otro trabajo, ¿no? Pero casi nada no me gustó. Ahora que tengo la oportunidad de seguir trabajando en esto, solo doy gracias nomás, ¿no? Prácticamente es un negocio propio. Sí. Eso ya trabajo aquí en mi casa, así que no tampoco tengo jefes, no hay nadie que me diga que tengo que apurarme o algo así, ¿no? Yo soy responsable de sacar la cantidad que me piden y todo eso. Sí, tengo que cumplir desde lo que me piden, tengo que sacar. Esto es una pesa, es para que le jale la gorra para hacia abajo. O si no pongo eso, esto solamente se va a amontonarse y se va a dañarse todo. Y cuando le pongo la pesa, esto le jala para abajo. Solamente 6 vueltas demasiado. Ahí estoy. Le quito la pesa. Y otra vez hago lo mismo para que se disminuya un poco más. ¿Cuántas veces lo tienes? Solamente 2 veces. Este día es el último. Sí, ahí queda. Una vez que recojo los puntos, ya solamente le hago 4 vueltas y con eso termino ya. Hasta ahí queda. Este es el cuerpo de la gorra. De aquí tengo que poner las orejas. De aquí, de acá arriba y también la nariz. Y así es como se va a terminarse, ¿no? Las orejas, de acá abajo. Esta es la nariz. Y esto es lo que está acabado ya. Esto es lo que está acabado. Aquí también se pone la nariz, ¿no? Todo esto es aquí. Sí, todo esto. Y luego, esto ya no. Esto se pone a coser a crochet. Ya no aquí ya. Esto se hace a crochet de este día. Aunque aquí todavía me falta poner esta oreja, ¿no? Y lo quito. Bueno, aquí es donde yo trabajo, ¿no? Yo me llamo Fabián Cáceres. Soy de Carabuela. Y aquí donde vivo se llama está Sisichaca, ¿no? Aquí es donde yo trabajo con las lanas en una máquina. Y puedo hacer toda clase de cosas que me pidan, ¿no? O sea, como calcetines, ponchos, sacos, gorras, guantes, todo lo que me pidan, ¿no? Pero que sea de lana. Así trabajo aquí en esta máquina manualmente. Mi número de teléfono es del 09 88 02 50 84. Ahí pueden buscar, pueden llamarme, ¿no? En WhatsApp y